Bueno, hemos venido a Hooky Valley Track y está cortada hoy porque hace 2 semanas hubo una tormenta y se han cortado un montón de carreteras. Aprovecho ahora que no hay casi viento, comparación con antes que no se oía absolutamente nada, y a ver si se escucha. La verdad es que es un sitio que tiene muy buena pinta. Como veis, ahora estamos andando por unas rocas y ahora os pongo unos planitos que hemos hecho, y la verdad es que merece mucho la pena la putada, que no se puede volar el dron, como siempre, en los sitios turísticos. Pero por el camino hay un montón de sitios donde sí que se puede. La idea era coger un helicóptero y que nos llevaran a los glaciares, pero no se va a poder por el viento. Lo vamos a intentar mañana por la mañana. Podéis ver el paisaje por esta zona, es básicamente como el de Islandia. Muy, muy, muy parecido. Con fresquito también, pero bueno, se está aceptable. Si vas andando con la mochila, se está aceptable. Pero porque, claro, ahora estamos a unos 10 grados. Si vienes dentro de un par de meses, en julio, pues la cosa probablemente cambiará y esté todo nevado, supongo. Recomiendo mucho que paréis en un descansito que hay aquí para parar a mitad carretera hacia Mount Cook, porque es espectacular, es como si estuvieras en Islandia, pero con menos nieve, pero básicamente es el mismo rollo de paisajes. Espectacular, 100% recomendable. Bueno, a ver, hoy hemos vuelto a Guanaca porque vienen unas amigas de Sara y tengo que decir, ya está, interrumpiendo, no puedes entrar. Y tengo que decir que la carretera desde Mount Cook a Guanaca es absolutamente espectacular y que os podéis parar en cualquier... os podéis parar en cualquier rincón. Os podéis parar en cualquier rincón a hacer fotos donde queráis. O sea, os podría decir sitios concretos, pero son por todas partes. Hay lagos súper chulos, hay ríos, hay caminatas, hay montañas. Me parece como Islandia, es espectacular. Porque no se ha podido aguantar, ¿eh? Y ojalá estuviera muerta. Anaís, pídeles disculpas por toser. Audiencia, yo soy. Esa es la presentación de mi hermano, así es ella. No se lo tengáis en cuenta, es retrasada.